primero que nada estoy muy contento porque ya se pudo cerrar lo que era las negociaciones y la verdad que, como dije, muy contento. Ya entrené hoy con el plantel y me puse a la orden del profe Farías. Es el paso más importante porque vengo a un club que aspira a ganar cosas internacionales y yo creo que, como se dice, estamos todos ilusionados de poder hacer bien las cosas en el campo internacional y también en el ámbito local. Sí, estaba un poco ansioso porque desde que sonó mi nombre en Cerro, yo le dije que sí a la gente de Sol y quería que se solucione nada más rápido. Entonces, por suerte ya pasó todo eso y ahora nada más a pensar en lo que va a ser este año con Cerro. Claro, yo voy a demostrar lo que yo sé hacer con trabajo, ¿no? No por las redes sociales, sino dentro de la cancha cuando me toque la posibilidad de jugar, voy a dar todo de mí y voy a tratar de hacer todo como para que se puedan cumplir los objetivos. No pude hablar todavía con el profe, pero sí hablé con el ayudante y la verdad que muy bien. El grupo se nota que hay un muy buen ambiente y nada, esperando nada más completar la parte dura de la pretemporada. Bueno, estoy llegando a Cerro mi mejor momento, con una regularidad que la supe mantener en Sudamérica y un nivel alto. Entonces, mi objetivo personal sería tratar de seguir con ese nivel y después para que eso pueda ayudar también a sumar el grupal.